Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes en esta información. Hoy, grandes noticias para México y para el presidente López Obrador. La organización de países exportadores de petróleo llegan a un acuerdo donde México estuvo presente, representado por la secretaria de Energía, Rocío Nale. Esa mujer se la jugó. Es más, abandonó por cinco horas la mesa de diálogo. Los de la derecha decían que por culpa de México se iba a romper esa negociación, porque la derecha quería que sí aceptara que México se bajara 400 mil barriles diario. México no lo aceptó. Amigos y amigas, esto es muy bueno para México y quiero decirles algo, amigos. Al final de la reunión le dieron un aplauso a Rocío Nale. Nunca se había visto esto, amigos, porque allá los árabes tienen una espantosa discriminación hacia las mujeres y es insólito que le hayan aplaudido. Amigos, vamos a ir a la nota muy rápidamente. Con aplausos a Rocío Nale, se cierra el acuerdo histórico en la OPEP. Terminó la espera. Hoy por fin se llegó a un acuerdo histórico para México. Los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, junto con sus aliados, llegaron a un acuerdo para recortar 9.7 millones de barriles la extracción de crudo a partir de mayo. Este hecho es transcedental, pues México apostó por solo bajar 100 mil. Barriles al día, no los 400 que le solicitaban. Este domingo, los 23 países pusieron punto final y lograron este arreglo antes de la apertura de los mercados energéticos internacionales. Por su parte, en México la noticia fue bien recibida y los aplausos fueron para una mujer, la Secretaría de Energía, Rocío Nadle. Que como dicen algunos economistas, luchó hasta el final y finalmente México ganó la apuesta. Enrique Galván dijo el ministro de Energía de Irán peleó como león a la Secretaria de Energía de México, dice la ministra de Energía de Irán. Cabe recordar que a México le solicitaban una reducción de su producción petrolera del 23%. México rechazó dicho recorte, por lo que los Estados Unidos ayudó en la negociación y se llegó a un arreglo. México recortaría 100 mil barriles y nuestro socio comercial más importante, el resto, 250 mil barriles. México agradece el apoyo a los países de la OPEP. En la reunión extraordinaria realizada el día de hoy, el acuerdo unánime de los 23 países participantes dará de inicio una reducción en la plataforma petrolera de 9.7 millones de barriles a partir de mayo. Así fue el cierre de las negociaciones y Rosión Atle se llevó los aplausos, amigos. Así como lo están escuchando. Para aquellos que decían que la secretaria de Energía no tenía la capacidad suficiente para estar al frente de esa secretaría, hoy les calla la boca, amigos. Hoy los pone en su lugar. Amigos, vamos a ver el video donde le aplauden a Rocío Nale. Your Royal Highness. Mexico has already agreed and I now I would like to ask you, do you agree with these terms? I go with the consent so I agree. Um, <laughs> okay. Ahora vamos a ir a algunos comentarios de Twitter. Rusia celebra acuerdo de México con la OPEP y Trump ofrece reducir su producción en apoyo a nuestro país. México no cedió y se respetó nuestra soberanía. ¿Qué creen que hubiera hecho Anaya Omeade en esta situación? Para empezar amigos yo les digo algo. El presidente Donald Trump nunca les hubiera ofrecido esta ayuda. Ni a Naya, ni a Mid, ni a Peña Nieto, porque nunca los bajó de lo que son. Siempre les dijo que eran unos tontos. Esa era la derecha. Donald Trump nunca fue de su agrado, estos señores opositores, porque él sabía que parecían aves de rapiña. Por eso nunca le agradó el presidente Donald Trump a estos señores de la derecha. Vamos a ver qué dice. Después de tantas críticas a la Secretaría de Energía Asociacional por parte de la oposición, finalmente se llegó a un acuerdo y se logró. Nuestra soberanía intacta. La derecha desesperada, los empresarios haciendo Chile con el rabo. La prensa creando caos, la OPEP sorprendida, los derechaurios, bots, tecleando, rabiosos, y el pueblo con AMLO. Así están las cosas, amigo. Primero se emputaron porque Nale no se empinó ante la OPEP. Así es, amigos, porque querían que México bajara su producción en 400 mil barriles diarios. La Secretaría de Energía dijo que no ante la OPEP, por lo que quedaron como agachones y entreguistas. Y ahora que se las dan de muy soberanos pidiendo que les den explicaciones del trato con Trump, quieren que se les tomen en cuenta. Ya ven cómo están bien pendejos, dice Mamolit. En la negociación de México con la OPEP se vieron dos cosas. México tiene una gran mujer frente de la CENER. Y nuestro país dejó de agachar la cabeza y obedecer órdenes del extranjero. José Hermano Rocha. Hay acuerdo unánime, anuncia la secretaria Rocío Nale. Funcionó la estrategia trazada por AMLO y ejecutada por ella. Sus malquerientes optaron por volver a hacer el ridículo, vaticinando que seríamos el asmerrir mundial. Los que sugerían que México debía de hincarse. Manuel Díaz, ¿alguien me puede recomendar alguna columna que hable positivamente de la Cuarto T en relación a la OPEP? Nada más no encuentro quien argumente así activamente a favor. Carlitos Slim dice, se va porque se va, peleando con empresarios, gobernadores y con los árabes, con la OPEP. Con Europa, con Estados Unidos, con los militares, con los médicos, con los obreros, esto ya es terquedad en querer destruir al país. Esto es lo que opinaban antes del acuerdo con la OPEP, estos señores de la derecha. Esta está buena, amigos. La estrategia de panistas es debilitar al gobierno no pagando impuestos. Señores empresarios, si AMLO no se doblegó ante la organización de países exportadores de petróleo, creen que lo hará con ustedes, así que mejor paguen amigos empresarios. Está buena esta, amigos. Amigos y amigas, nos podríamos pasar toda la tarde revisando estos Twitter. Mejor nos despedimos, nos vemos en el próximo video, ya sabes si te gustó la información, suscríbete a este canal, comparte y además activa la campanita. Amigos, nos vemos en el próximo video.